Paul Alexander, un hombre que por las secuelas de la poliomielitis debió vivir por 7 décadas dentro de una especie de cilindro conocido como pulmón de hierro, falleció a los 78 años, informó su familia. El hombre que residía en Dallas, Texas, en el sur de Estados Unidos, contrajo polio a los 6 años y quedó paralizado del cuello para abajo. Por ello debió vivir dentro de un respirador mecánico, que mantenía todo su cuerpo encapsulado, con un orificio solo para la salida de su cabeza. Pese a su confinamiento, fue una persona destacada en sus estudios. Se graduó en Derecho, trabajó en el campo jurídico y escribió un libro. Fue un honor ser parte de la vida de alguien tan admirado como él, escribió en la madrugada del miércoles su hermano Philip Alexander, en Facebook, al anunciar el deceso de Paul. Conmovió e inspiró a millones de personas y eso no es una exageración, agregó. De acuerdo con un obituario en línea, Paul Alexander falleció el 11 de marzo, pero las noticias sobre su muerte comenzaron a difundirse este miércoles.